Ciril de Rodas sigue siendo un peligro para la ciudad. ¿Entiendes por qué? Es que me precipité, mentor. Exacto. Te lanzaste pensando solo en matar y en nada más. Puedo corregir mi error, mentor. Ciril ha sido visto esta mañana, no muy lejos de aquí. Bene, encontraremos juntos su pista. Ven, vamos allá. ¿Qué es todo esto? Es el cuerpo del hombre que me dio el nombre de Ciril. El diácono pretende borrar su rastro. No lo bastante rápido. Aún podemos encontrarlo. Allí, el diácono. No es aconsejable matar a un hombre a plena vista. A ver, ¿qué propones? Crearé una distracción. Si me persigue, síguenos. Bien, adelante. ¡Ladrón! ¡No escaparás! ¡Guardias! ¡No puedes huir! ¡Asesino! Debí haberme imaginado que estabais detrás de esto. ¿Quién sino, diácono? Os entrometéis en asuntos que escapan a vuestra comprensión. ¡Vuélvete a tu escondrijo! Lástima que los asesinos trabajéis solos. Me llevará más tiempo mataros. ¿Qué va a pasar ahora, asesino? ¿Qué esperas oír, asesino? ¿Que lamento las compañías que me busqué? Jamás. Roma nos abandonó en el peor momento. Occidente hizo la vista gorda ante el coloso otomano. ¿Debería sorprender acaso que recurriera a hombres con más honor, más valor y más visión? No lamento nada. Requies catimpache. Siento lástima de tus enemigos. ¡Llame a la guardia! ¡Hay un asesino! ¡Vete! ¡Márchate! ¡Corre!